Hola a todos, acabo de llegar a un sitio fantástico que es Aquelarre, ya sabéis, en San Sebastián, con unas vistas increíbles. Ahí está mi padre. Y he llegado con un coche increíble igualmente. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ¿lo reconocéis alguno? Un coche muy muy especial, por lo menos en España, que no llegaron apenas unidades, llegaron básicamente de importación. Es un modelo japonés, del año 72 este en concreto. La matrícula es posterior, Madrid GN, si no recuerdo mal, del 85 matriculado. Y bueno, voy a enfocar al capó y así vemos de qué coche se trata. 240 Datsun. ¿Conocéis el 350Z de Nissan o el 370, que es el sucesor? Pues bueno, este fue el primero. 240, también se hicieron 260, 280, 300 y luego ya pasaron al 350, 370. Pues bueno, fijaos qué líneas setenteras total. El coche está en muy buen estado. Bueno, miento, está en buen estado, porque es un coche del año 72 con casi 50 años y que precisa cierta restauración. Voy a hacer un poco de zoom. Ya veis que no está la pintura perfecta, tiene algún óxido por la zona del maletero, pero bueno, el coche lo que tiene bueno es que es un coche documentado nacional, ya veis, matrícula de Madrid, muy muy escaso en la península, que está completo y de funcionamiento perfecto. Una curiosidad que os voy a enseñar ahora, fijaos los escapes, 1 y 2, están en vertical. ¿Y por qué? ¿Es un escape original? No, este es un escape deportivo Abarth. Voy a acercarme un poquito más. Y está increíble. La verdad que este coche no pasa desapercibido. Aquí tenemos otra vez 240Z y Datsun. Más tarde nos metemos dentro, lo arrancamos, etc. La verdad que está muy muy chulo el atardecer y favorece al color del coche. Si me acerco, pues veréis que tiene sus golpecitos, algún rayón. El capó, sin embargo, está muy 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 bien, muy sano. Esto es una pegatina de amor por los automóviles y su cultura, que tenía el anterior dueño, me hizo gracia y la dejé. Pues bueno, este coche lo hemos comprado recientemente y es un coche que siempre me ha gustado. Si lo conocéis vosotros, algunos que sigáis y que os gusten los coches japoneses, pues este es el mítico dentro de los míticos. No al nivel del GTR, pero bueno, un escalón por debajo, podría decirse. Las llantas, no he comentado, cambiadas, por supuesto. Están muy muy chulas, estas son las llantas tipo japo. Ya que estoy a esta altura, ya empezáis aquí a ver un poco de óxido. 50 años que tiene el coche. Además, estos coches japoneses que son de chapa fina, y es muy habitual, por decirlo de alguna manera, que se oxiden de esta manera. Restaurado en pintura hace un tiempo, si no recuerdo mal, por lo que se ve abriendo una vez el capó y mirando en recovecos, su pintura original era blanca. Y bueno, como os decía, este coche está para dejarlo, merece dejarlo de exposición. Una restauración a su color de origen en blanco, lo pondría con estas mismas llantas, quedaría chulísimo. El interior está igualmente original, con los asientos retapizados, y tiene muy muy interesante que todo el salpicadero está perfectamente conservado, sin rajas. El volante es el suyo, Datsun, palanca Fair Lady pone también ahí. Esto es el tirador del aire, el choke, que los coches, ya sabéis, europeos suelen tenerlo hacia esta altura. Y el freno de mano, a lo estilo japonés, pues está en el otro lado, en el lado del copiloto. Las puertas, los paneles están perfectamente conservados. Y fijaos la apertura, qué baja está. La verdad que es un coche deportivo, bien bajito. Y bueno, aunque parece bajito, yo que mido casi 1,90, entro perfectamente. Y los asientos, aunque son deportivos, no tienen demasiada hombrera, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, se entra muy bien en el habitáculo. Es un coche biplaza. Ya veis que hay un montón de maletero. Puede ser un coche deportivo o incluso de recados. Porque aquí entra, bueno, de todo. Una moto nos entraría. Pero bueno, que el coche es para lo que es y no para cargarlo como una mula. Retrovisores, aquí los tenemos. A ver qué enfoque, ahí estaría. Y bueno, voy a aprovechar a abrir el capó. Tengo a mi padre al lado, que me va a ayudar con la grabación. Así que toma y tal. Para que vean en proporción, yo mido 1,89. Y bueno, el coche sí que es deportivo, pero tiene cierto volumen. Puede asemejarse a coches tipo italianos, como los Ferrari GTOs. Luego, no quiero decir que sea lo mismo, pero como curiosidad, el bloque motor, que es un 6 en línea,
este mismo motor se utiliza para hacer las reproducciones del Ferrari GTO, el coche más valioso del mundo. Está en cifras ya de 60-70 millones de euros. Y este, pues, una cifra bastante inferior y asumible. Muchos me preguntaréis qué precios rondan estos coches. Pues bueno, una muy muy buena unidad puede estar en torno a 50.000 euros. Los habrá de más y, por supuesto, los hay de menos. Raro es encontrar uno, un 240, por debajo de los 20.000 euros. Si los hay, precisarán restauración. En este caso, lo que decía, para dejarlo nuevo, sería una nueva capa de pintura y restauración de los óxidos. Con un presupuesto aproximado de 3.000 euros quedaría nuevo. Me monto en el coche. Y como decía, pues bueno, entro muy bien. No toco al techo, cierro la puerta e incluso tengo margen a los lados. Voy a abrir el capó. Ahí estaría. Las llaves las dejo colgando porque enseguida lo arranco. El dueño me entregó también las llantas originales. Estas son cambiadas. Si no recuerdo mal, se llaman Watanabe. Igual me equivoco. Watanabe me suena que son tipo japo total. Y bueno, aquí tenemos ya el motor con el filtro de aire. Ya sabéis, un coche de carburación. 6 cilindros y fijaos, longitudinal total. Un 6 cilindros en línea. ¿Y cómo decía que era blanco en origen? Pues fijaos justo ahí adelante. Esto se mantiene, así que paso para el otro lado. Se ve que tiene pintura original blanquita por debajo, aunque bueno, lo restauraron en su totalidad en su día, porque como veis, esta parte interior, todo está en el mismo rojo. Voy a arrancar el coche y veréis que os gusta el sonido. Es un sonido ronco, pero no es exagerado, así que bueno, ahí yo. Como decía, este es el tirador del aire, pero como he venido en marcha hasta hace un momento, no le voy a dar. Sería así, choke, tirar para atrás, entra en calor el coche y lo conveniente es retirarlo. Y luego tenemos aquí el freno de mano en la posición japonesa. Vamos a la arranquera, contacto, y no voy a pisar el pedal del acelerador, confío que va a arrancar bastante bien. Bueno, pues mejor le voy a dar. Que el sonido era muy limpio. Y qué más, voy a abrir el maletero para que lo veáis con la llave de contacto primero. Y así veréis que es un maletero muy muy espacioso. Los óxidos que comentaba, los laterales. Pero bueno, que dentro está muy, muy, muy completo y totalmente original. A ver, si me cerras el maletero, por favor. Voy a cerrar la puerta. Sería el vídeo. Un coche muy especial, por lo menos en España, que apenas hay unidades, están contadas.
Y lo que voy a hacer ahora es, para finalizar el vídeo, pues enseñaros, pues además de este coche chulo que está aquí, el Porsche, las vistas que tenemos desde Aquelarre, que por supuesto a todos los turistas que vengáis por aquí, por la zona de visita, disfrutaréis de estas fantásticas vistas de San Sebastián. No es que le haga falta publicidad a la Aquelarre, pero bueno, ya que estoy en este sitio, os lo muestro. Increíble. Y paso un poquito por aquí arriba para que veáis las terrazas. Pues nada, nos despedimos y un saludo. Hasta luego. Hola a todos. Segunda parte del vídeo. Coche en marcha y lo que vamos a hacer ahora es retirar ya para casa, que es hora de cenar. Así que bueno, me monto, doy una vuelta para que lo veáis en marcha, lo escuchéis también. Y ahí. Antes había quedado el tirador, ¿no? Del aire. Tirador de aire que lo tenemos justo aquí, se había quedado ligeramente accionado y bueno, cuando un coche está caliente el aire hay que retirarlo por completo, si no se ahoga. Entonces bueno, ahora está en su posición buena y se escucha bastante mejor. Finalizado el vídeo.